¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes. Mucho gusto. Aquí estamos en este jueves preparándonos para el México-Costa Rica, aunque hoy hay dos partidos de altísimo nivel en la eliminatoria sudamericana. Brasil, Uruguay. Uruguay, nada más, en el campo de Uruguay, difícil partido, aunque Brasil va de líder, y Argentina, que tiene que ganar o ganar, frente a su último gran verdugo en las Copas Américas, Chile, la selección chilena. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, y hablaremos, por supuesto, de la selección nacional. Rafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Hola, bien. Ángel. Aquí tengo la alineación de México mañana. ¿Ya la traes en sobre y todo? Ya, ¿verdad? Tengo y todo. Que cerrar. ¿Sobre el lacrado y todo? Sobre el lacrado. No, muy no bien. No puedo decirlo, me lo pidió Osorio. Te lo pidió Osorio. Osorio, tu amigo. O sea, oye, te pidió él la alineación. Haz favor, yo pensé de tirar el chicle. Sí, no, es que me estaba ahogando, por eso entré. ¿Estás ahogando? Sí. Ya te lo tragas. Me parece que Herrera iba a jugar, decía John, ¿eh? Qué bárbaro, Rafa. Decía John que nos dio la alineación. Sí, está bien, está bien. Puede bien jugar, Herrera. Bueno, León Herrera. Lecanda. León Lecanda también nos puede dar la alineación. Allá está, León. Le saludamos, León, allá en la ciudad de la eterna primavera. El calor, ¿cómo anda en Cuernavaca? ¿Cómo estás, José Ramón? Saludos en este momento. Está concluyendo la sesión con Imanol Ibarrondo de la Selección Nacional Mexicana. Vemos pasar a nuestras espaldas a los seleccionados mexicanos. Una sesión con el experto en coaching deportivo. Lo platicábamos ayer, José Ramón, la importancia que ha tenido para este equipo mexicano en términos de la confianza, en términos de la identidad que quiere tener como grupo, de las relaciones interpersonales entre cada uno de los jugadores. Y lo que decíamos ayer, Ibarrondo hace sesiones individuales con los jugadores y también de grupo cuando ahí bromean a nuestras espaldas los seleccionados mexicanos. José Ramón, te vamos a dejar ahí las imágenes de los jugadores que están justamente pasando. Ha terminado la sesión y la conferencia de prensa, José Ramón, compañeros, va a llevarse a cabo aproximadamente en media hora, 40 minutos, evidentemente retrasada por el examen sorpresa antidopaje que ha hecho la FIFA esta mañana a los seleccionados nacionales, José Ramón. Sí, fue un... Bueno, generalmente en este tipo de partidos la FIFA no te avisa que va a llegar y a las 7 de la mañana tocan a la puerta y dicen, señores, venga. ¿Sí o no? Llevan su maletín negro. 8 de la mañana en punto, José Ramón, llegaron los enviados de la FIFA. 8 de la mañana en punto llegaron los enviados de la FIFA. Se acreditaron personalmente, dice Luis Montes, que no es cierto. Se acreditaron debidamente ante el personal de seguridad del hotel, ante el personal de la Federación Mexicana de Fútbol. Y uno a uno fueron sacando a los jugadores desde las 8:10 de la mañana de sus habitaciones a un cuarto especialmente acondicionado. Andrés Guardado es uno de los últimos que sale de la sesión con Imanol Ibarrondo. Y entonces se aplicaron pruebas de orina y de sangre a cada uno de los 25 jugadores, incluido el propio Guardado, que es baja por lesión. José Ramón, me dicen fuentes de la Federación Mexicana de Fútbol que la última vez que había habido un control antidopaje a la selección nacional, y todos son sorpresivos de parte de FIFA, había sido previo a la Copa FIFA Confederaciones del 2015 en Brasil, antes de que comenzara tiempo, la participación de México, es decir, había más de un año y medio de distancia hasta esta ocasión. Sí, ahora que hay un control muy serio de la WADA sobre todos los deportistas, pero yo no sé si los jugadores... Yo creo que no. Han comido carne en México, ya sabes el problema del clenbuterol famoso. No, José Ramón. Está completamente prohibido. Desde aquel problema del clenbuterol en 2011, recordamos la Copa Oro, en aquel momento en junio se anuncia, después de un examen que se llevó a cabo el 28 de mayo, que los jugadores Guillermo Ochoa, Antonio Naelson Ciña, Edgar Dueñas, el caso de Cristian el Hobbit Bermúdez y Francisco el Maza Rodríguez, ellos cinco dieron positivo por clenbuterol. Primero la WADA pedía 2 años de suspensión para ellos. Finalmente la Federación Mexicana de Fútbol los exonera, FIFA da la razón. Hablan de una ingesta accidental. Desde entonces está prohibida la carne en todas las concentraciones de selecciones nacionales. Se toman las proteínas de la carne de pollo, del pescado y de suplementos proteínicos. Únicamente, José Ramón, nada de carne de res, ni tampoco embutidos, salvo jamón certificado, me decían, pero en bajas, muy, muy bajas concentraciones y que no expone un riesgo, digamos, por no ser carne de res, sino de cerdo, a este. Pero nada de carne, está bien, cero. Está bien, qué bueno que no estaba Toraño por allá, porque hubiera salido súper positivo de clenbuterol, ¿eh? Con los embutidos que come. Bueno, vete a la conferencia bueno, de prensa, José Ramón, y nos llamas. Las espadas y cosas así. Bueno, ahí nos llamas, nos buscas si te da tiempo, ¿eh? Adiós, León.
Es que sí, qué bueno que lo previene, ¿no? Porque imagínate, vuelves al tema del clemuterol y vuelve a hacer el asunto y entonces... Y vuelves a echar la culpa a los ganaderos. Y vuelven a y decir, a no pueden jugar y... Hacen muy bien. Ahora, yo no sé cuánto, lo habíamos analizado muy bien, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo cuando se dio, ¿cuánto tiempo tarda en darse el tema positivo? ¿De cuánto tiempo atrás comiste la carne contaminada, por decirte algo? Pues se da rápido, el clemuterol se da rápido porque entra al organismo muy rápido. Claro, pero es bueno, carne. Es que yo me imagino que los jugadores con sus clubes sí comen carne. Claro. ¿No? Posiblemente. Claro, y en España... Y entonces podrían salir positivos si en la Federación Mexicana de Fútbol se hicieran los controles antidopaje. Bueno, lo que pasa es que allá a lo mejor la carne no está contaminada con clemuterol. Sí, es sobre todo los jugadores. Pero bueno, el riesgo siempre lo corres. Sí, claro. Si estás acostumbrado, ¿quién te va a garantizar si tú vas a un restaurante? Aunque sea un restaurante... Fino, elegante. ¿Quién te puede garantizar que no tiene clemuterol en la Pero cara? Te voy a decir una cosa, Rafa. Los europeos, pues sobre todo los que juegan en Portugal y en España, que comen mucho lo que te gusta a ti, embutido. Uh-huh. En España se come mucho embutido. Y en Portugal también, la carne en la Unión Europea está totalmente certificada. Cero clemuterol, cero clemuterol. Sí, pero los que juegan en México... Los que juegan en México, sí. Hay jugadores que están en México. Los invitas a comer los taquitos aquí a la vuelta. Si Talavera y Oribe son titulares, por cierto, el propio Dam, que puede ser titular. Yo lo que te digo es que... Araujo. Si ahora salen positivo alguno... No, mejor hay cuatro mañana la alineación que no juegan en Europa. No se las van a perder. El antecedente. Sale alguno positivo, no se la van a perder. No, claro que no. No, ya no. Ahora ya no, porque ya no está... No fue clemuterol, pero aparte hay otro tipo de cosas que... Ya no está el Copa Confederaciones. ¿Qué decías? De Alemania. Ya no vive el que les arregló el otro pleito. El otro asunto del clembuterol se arregló en una oficina. Sí. Fueron Justino Compián y Décio de María a pedirle el favor a don Mario Vázquez Raña que interviniera con las autoridades internacionales. Así es. Y después para que el secretario de salud dijera que era un problema de salud pública en el país. Sí, y entonces arregló todo don Mario ahí en la oficina. Ya no está para arreglar. No, no fue un tema de doping por tratar de sacar. No, estoy de acuerdo, pero qué afortunados fueron. Porque lo de contador, el ciclista, hacer lo castigaron, tampoco fue con la intención de obtener un beneficio. Claro. No. Incluso con menos rango del que aparecieron los jugadores mexicanos. En esa etapa del clemuterol que fue muy alto, que hablamos con un médico cubano. Sí. Ya grande. Sí. Había sido miembro de la WADA, que nos explicó, dijo, ¿cuánto me dijeron que tiene ese señor? 4.5 nanogramos. No. Se comió todo el establo completo durante varios meses. Se tuvo que comer una vaca, dice. Una vaca completa. Sí. Dice, eso no es de ingesta de alimentos, sino es de otra cosa. Pero bueno, pasó y pasó. No, los perdonaron, la libraron. Pero si ahora alguno sale dopado en este examen sorpresa, ojalá que no. Ojalá que no, digo, pero... Porque es... todos creemos que no. Pero no es por sacar ventaja, es a lo que yo quiero llegar. No. Lo que está fuerte es esto, ¿eh? Está prohibido. Las sanciones económicas a las que se opone seriamente García Toraño, porque él es el impulsor desde su palco. Diciembre, la cantidad que cobraron, casi 400 mil. Octubre, 590. mil, mayo 690 mil, enero 394 mil, total llevan 2 millones y fracción, 2 millones 75 mil pesos mexicanos, han sido 6 multas de 2015, y si el viernes Keylor Navas y el partido está 0-0, minuto 25, tardan en despejar, va a venir el grito, indudablemente que va a venir el grito. Yo se lo platicaba, aunque no tarde. Lo platicaba a Guillermo Cantú, ¿qué han hecho? Y dice, hemos recurrido al TAS, no sabemos qué va a decir el TAS, yo sé qué va a decir el TAS, decir, señores, quítenlo, quítenle el grito y punto, se acabó. ¿Y cómo lo van a quitar? No lo van a quitar. Hagan una gran campaña y quítenlo. Haciendo la campaña, con esa campaña, Osorio, el primer partido de México en la Azteca gritaron más. Comentó, claro, me gustaría mucho jugar, podríamos escoger estadios. En Monterrey. Sí, claro. ¿Sabes qué puede hacer la selección? Ahí es más Osorio fácil, y federativos. Van a jugar este partido de Costa Rica, lo van a gritar, se lo firmo, van a gritar. Van a gritarle. Ojalá y no, pero van a gritar. Después se va a ir a Trinidad y Tobago, después el siguiente partido de México contra Honduras. Ese, dependiendo de los resultados, podría viajar a lo mejor a Monterrey. Y contra Estados Unidos, para que no te veten en el estadio, vuelves a regresar a la Azteca. Y luego ya si te lo vetan, no, ya pensarás. Eso van a hacer. Ya vetado en la Azteca, puedes jugar aquí en la Azteca cerrado, ¿verdad? Sin público. O sea, no es problema. No, pero no lo vas a hacer eso, mejor vas a Monterrey. ¿A quién le va a gritar por año? Vas a Monterrey. Por eso, yo lo que digo es que la gente no le va, ya por esa concientización, abrazados por el fútbol.
No, no son payasadas, intentaron hacer. No, pero es un intento muy estúpido. Pero la culpa es de nosotros, de la afición. Respeto, es muy... Pero hay otras... ¿Pero de quién es la culpa? La contención. La afición, los directivos. Ángel, ¿qué culpa tienen los directivos? Esto, lo dejan. Pero esto empezó en 2013. Es un grito folclórico. Pero es un tema de 14 años después se dan cuenta. No, bueno. Un grito folclórico. No, yo no dije folclórico. Es un tema de cultura y de civismo. Debieron atacarlo. Hace todos que atacarlo. Apunte, me dijiste... ¿Cómo te gritan a ti tus amigos? No. Dilo al aire. ¿A qué hora? ¿A qué hora? La Junta me lo dijiste. No. Sí, se lo dicen. Yo lo estoy. Se lo dicen. No, sí, es una palabra que muchas veces se refiere entre personas. Entre personas. Pero bueno, yo no estoy diciendo que esté bien. Ah, claro, está mal. Pero no culpen también a los directivos de eso. Yo los culpo de todo, si quieren. Pero de eso... Pero ellos dijeron... Eso, culpa que está al lado... No, de actuar. Culpa del tema de la seguridad que se agarran a moquetazos si no llevas policía. No. Pero no puedes culpar. Pero cuando pasa eso. Es culpa también de Guillermo. Cuando pasa eso, tienes que intervenir de inmediato. No los de ahora. Todos los edificios. Eso, los años. A ver. Los años que han tardado. Perfecto. Muy bien. Ok. Denme dos sugerencias. Una cada uno de cómo lo quitas. O ya te vas a poner de defensor tú. No, bueno. Pero entonces damos sugerencias también. Dame tú una. No, yo te digo. Dame tú una. Deme una. Se atacó muy tarde el problema. ¿Cómo? ¿Y cómo lo atacabas? Si lo han atacado y no lo han resuelto. ¿Cómo? Llévalos a jugar a Monterrey por eso reacciona la gente de Monterrey. Situación, pero entonces tendrías que salir del Azteca. Y nadie te garantiza que en otras plazas no lo vayan a gritar. Bueno, ve cómo juega, ve cómo se comporta en Monterrey, no más, ve a ver si concientiza. Si funciona, concientiza. Se ha tratado, pero eso depende también de nosotros. Tú eres quien que los directivos también sean los papás de los americanistas. No tiene que ver la América. La selección nacional. No tiene nada que ver aquí. El Azteca es como el búnker. Ahí estamos en ese búnker. ¿Viste ese juego el domingo? No tiene nada que ver, ¿eh? No vamos a salir de ahí. Tiene que ver el América. Si algo ha hecho bien el Estadio Azteca, es la seguridad, perdón. Siendo un estadio muy grande. Díganme qué problemas ha tenido de seguridad el Estadio Azteca. Ellos no pueden evitar que la gente siga cometiendo esta imprudencia. No, lo del grito. Aparte, el hecho de que se cuestione y se sancione. Es de mal gusto, es de mal gusto. Ya claro, es, pésimo. A mí me parece, súper corriente. A mí me da vergüenza. Corriente. Está muy mal. Claro. Pero mire, ¿cómo lo hacemos? Héctor dice esto y no da la sugerencia. Tristemente, y eso lo sabemos todos. Es muy difícil. ¿Tú le dices eso está prohibido? Bueno, con mucho mayor razón lo hacen. Claro. Como para decir, somos muy gallos, somos muy machos. Y entonces lo hacemos. Es como lo que hablábamos ayer. Las bebidas alcohólicas en los estadios. Claro, no aventaron, por ejemplo, todo el problema. De lo que pasó con el vaso este en Morelia. ¿No aventaron en Ciudad Universitaria un vaso también el domingo? Sí. Allá fue una caguama. Acá fue un vaso de plástico. Y sigue pasando. El problema también es la gente que va al estadio. Ni modo. Hay que hacernos responsables de las tonterías que hacemos nosotros los que vamos a los estadios. Entonces es falta de educación de tu país. El grito. De tu pueblo, de la gente. El grito es menos grave a que la gente se esté medio matando en la tribuna. No, claro. Es menos grave el grito. Sí. Mucho menos grave. Es un problema menor. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el grito es corriente, no corriente. Lo que le sigue. Es que cuando la gente está medio matando en el estadio, castigan un partidito o no te castigan. Entonces, aquí no es broma, lo de la FIFA va a ser en serio. Sí, claro. Yo digo que va a llegar un momento en que México pierda, primero, el derecho de tener aficionados en el estadio, un veto de estadio. Y a lo mejor los puntos. Y después, puntos. Y va a perder puntos. La que puede hacer algo es la FIFA, y no la federación. Cosa, qué pena. Pero si no se corrige, lo tienen que hacer. ¿Sabes qué, Rafa? Claro, sí. Solamente la FIFA es la que puede evitar ya que esto se dé, quitándole puntos a México, vetando el estadio. Mientras tanto, la Federación Mexicana de Fútbol... O sea, tienes que llegar a medidas disciplinarias correctivas muy duras. Desgraciadamente es así. Es imposible hacer entender a la gente. ¿Cómo le hacemos? Mañana ojalá y no. Mañana tenemos una cobertura amplísima. En los partidos... Vamos a checar cómo... ¿Qué vas a hacer este cabarrelo todos los días tempranito? Me deben una barrida tú y Cara, por cierto, del palco. En los partidos de clubes también lo hacen. En todos lados, José Ramón. Te estaba platicando cuál es la canción de los equipos, la de Pumas contra el América, que tengo un hijo vestido, ya te dije cómo es. Y dice esa misma frase. ¿Cómo es? Por supuesto. ¿Cómo es? No, es decir. No, te digo cómo es la letra. El Puma no tiene mujer, el Puma no tiene marido, pero tiene un hijo que se viste de amarillo. No, hombre, no me digas eso. No me gusta, yo ya le modifiqué la letra. Miroslava. ¿Y qué pasa en Sudamérica con los porteros? ¿No se los gritan los porteros las canciones? Sí. Bueno, o sea, no tampoco. Somos una copia de Sudamérica. No tampoco nada más es que pase. Ese no es ya un portero. Ya se está dando en todos lados. Ese no es un portero, es una de cabaret. Sí. Pues es que hay que ir a los estadios también. ¿Cómo ves, Miroslava? En todos lados. Muy mal, yo no sé por qué se pelean tanto, que lo hagan en Monterrey y ya. Claro. ¿Verdad? Claro. El estadio de Monterrey está bonito, la gente bien.
¿No? No, no, aquí también hay gente. Aquí también, hay marqueses. No del Pedregal, de aquí de la zona montañosa, pero es el marqués. Ah, sí, también dice que el marqués. Pero cuando descendiente del marqués. Con dos caguamas se vuelve, no se vuelve marqués, se vuelve, bueno, ¿qué diría yo? Es un problema en general. Plebeyo, auténtico. Este es un problema en general que la verdad es tremendo, la falta de educación, pero bueno, esperemos que un día se elimine dicho grito. ¿Quién es el mejor equipo de CONCACAF? Es nuestra encuesta del día en @ESPNCapitanes. ¿De los últimos años o actualmente, así es. Y justamente con esta encuesta, con esta pregunta, vamos a regresar después de la pausa aquí en Los Capitanes. Y en la mesa hay opiniones encontradas, así que lo invito a que se quede con nosotros y no le cambie. Continúe con nosotros aquí en Capitanes.